Bienvenidos a este nuevo programa Versus, donde estaremos poniendo a reto las habilidades y las debilidades de nuestros participantes. Tendremos muchas sorpresas, vamos a ver quién ganará. Por un lado tenemos al nuestro, a Kobe la Máscara, y por otro lado tenemos a una simple cajita de nerds. Vamos para este primer reto a ver quién lo ganará. En este primer reto estaremos midiendo las habilidades de estos contrincantes. El que pierda se lleva un tortillazo. ¿Ustedes están ready? Yo estoy ready siempre. ¿Estás ready? Siempre estoy ready. Que comience el reto. ¿Qué es eso? ¿No estás ready entonces? ¿Estás nervioso? Estás nervioso, papi. Dale. Empieza con esta cosa y ya. Comenzamos con el primer acertijo. El primero que conteste. ¿Cuántas horas tiene un día? 24. Empate. Piedra, papel o tijera. Rapidito. Piedra, papel y tijera. ¡Ey! Ahora me diste la nariz todo ya, roto. Próxima pregunta. Da que me toque, que te voy a meter más duro, canto de idiota. Ya mismo le das. Y tú estás prestado. Sí. Porque estás del bando de este. Sí, ok. Cuidadito, que parece una cajita nerds. Tranquilito. ¿Cuántos minutos tiene un día? ¿Cuántos minutos tiene un día? Uno. ¿Un minuto tiene un día? ¿El día se acaba en un minuto? ¿Así está la inteligencia? Ya, qué estúpido tú eres. ¿Pues cuántos tiene? Tiene como 1,000. ¿1,000 qué? 1,000 minutos. ¡Ah! Equivocación. ¿Y tú? ¿Cuántos minutos tiene un día? ¿Cuántos minutos tiene un día? No sé. ¿No sabe? Ya, tú no sabes un carajo, mamabicho. 60 por 24. Gracias. Tortillazo. Permiso, próxima pregunta. Mira, venga para acá, que allá no es. Aquí yo vine solo, papi. Aquí yo vine solo, ¿viste? Tranquilo. Y ustedes me están tirando un trambo a mí. ¿Tú quieres ganar esta? ¿Tú le quieres dar a Kobe? Vamos rapidito, vamos a ver tu inteligencia. ¿De tal palo? De tal estilla. No, lo ganó Kobe, lo lamento. No. Lo ganó Kobe. No te digo que tú te tardaste en contestar. El desquite viene por ahí. El primero que conteste. ¿Qué cuatro cosas tiene cuatro patas? Un caballo. No. ¿Cuatro una cosas? Una mesa. Una. Patas, diste patas. Una mesa. ¿Contesta? Un comedor. Un comedor. ¿Contesta? Ya voy dos, un comedor. ¿Un ring? No. Un mueble. ¿Cuatro patas? Oye, un ring tiene cuatro. Pero mencionaste una, son cuatro. No tienes patas. Son cuatro, mencionaste una. Y ya tengo tres. Diablo, me falta una. ¿Te falta una? La vitrina, la de la fritura. ¿Falta una? Una coqueta. Te jodiste. Ahí está. Te jodiste. Ven, pégate. Llegaste, pendejo, ¿no quieres que de esto? Bicho. Nice. Tienes que dar una para poder darle. Tú estás prestada. Yo no estoy prestada. Prestada. Yo no estoy prestada. ¡Vamos a medir tu inteligencia! Él me gana más rápido. ¿Por qué? Porque tú le estás haciendo unas preguntas de bruto. Ah, pero vamos a hacer una difícil. Vamos a hacer una difícil. De las estupideces. Vamos a hacer una difícil. Mira, el padre de Clara tiene 5 hijas. Jana, Jenna, Gina y Jonah. ¿Cómo se llama la quinta hija? Jenna. ¿Contesta? Jana, Gina... Y llena. Ajá. La quinta. ¿Cómo se llama la quinta hija? Hazla de nuevo. Vamos a repetir una vez más. Que siento que me están confundiendo. Ustedes son brutos. Yuna. ¿What? Negativo. El padre de Clara, la quinta hija, se llama Clara. ¿Qué vas a hacer tú? Los dos perdieron. Que ustedes están con trampa aquí. ¿Trampa? Voy a hacer una. Tú dijiste que tú eras inteligente. Y yo te di una pregunta capciosa y no la lograste. Muy estúpida. Esa era la última. Es que tu nivel de inteligencia está tan poquito por tanto peróxido que tienes en la cabeza. Pero no te preocupes que, como quieras. Como quieras. Por última pregunta. Es un acertijo. ¿A buen entendedor? A poca palabra basta. ¿Piedra, papel y tijera? Era un pendejo. El pendejo eres tú, canto güey. ¡Picho! Yeah, boy. ¿Viste que te tenía que ganar uno?
Permiso, wow. Este es el primer reto. Este es el primer reto. Para el próximo reto tendrán. El próximo reto que tendrán por aquí será lucha. Vamos a ver quién gana, porque esto por aquí ya la tienen el fuego candente. El baloncesto, te voy a matar. Vamos a ver qué sucede. Antes de comenzar este próximo reto, ¿qué será? Baloncesto. El perdón merece un tortillazo. Ay, papi, no le interrumpa. El perdón merece un tortillazo, aquí tiene. Como tú perdiste, ¿tú lo quieres con gafas o sin gafas? Lo quieres con gafas o sin gafas, pero no te eches para atrás. No se cierra. Boca, cabrón. Permiso, vámonos para el próximo reto. No te preocupes, ahora le ganas en baloncesto. No te apures, no te apures. Tú eres una prestada, ¿sabes? Tú eres una prestada. ¿Por qué tenía que ser con Barbasol? Y después una pregunta tan estúpida. Ya, acabaste. ¿Por qué tú me miras así? Como que calma. Porque no ves que yo estoy agitado y tú estás calmado. No entiendo por qué, porque las preguntas eran fáciles. Yo te voy a traer a la prima mía para que te prenda, ¿viste? Okay. Que ya no está fácil, para que tú lo sepas. Claro que sí. ¿Oíste? Ey, no jodas con Pamela, muévete, dale, que va para el evento. ¿Cómo que no jodas con Pamela? Vete para el carajo. No jodas con ella, ella es la nena del portal. Vamos a ver quién gana aquí en baloncesto. Ya vimos quién ganó y quién perdió. Vamos a ver qué sucede en este próximo reto de baloncesto, que será con sus criterios. Ahora sí que vas a perder. Papi, esto es lo tuyo, esto es lo tuyo, canta cabrón. Ya perdió como 20 veces con este, con solo deporte. Mira, este que está haciendo pie. Mira, cabrón. Mira, me empujó. Yo no sé. Yo no sé me empujó. Papi, ¿qué te pasa? Ya empezaste a llorar como el día. ¿Qué pasa? Dale, dale. Me iba a tirar la bola en la cara. ¿Qué pasó? Yo, papi. Parece que esto es un juego de cuál de los dos es más malo. ¡Juega! ¡Juega! Este es un nuevo baloncesto, se llama El que toque el aro, gana. El que toque el aro, gana. ¡Ya tengo dos! 2-0 a favor de la cajita de Nerds. ¡Ay, se va de boca! ¡Ay! Se la lleva la gallina. Ahí está. Él dice que no recibe otro pastelazo. Tiene miedo. Tiene miedo a un pastelazo. Este es el último. El que lo meta en los próximos 10 segundos simplemente ganó. No importa lo que faltó ahorita. ¿Están ready? ¡Tramposa!
¿Qué está sucediendo aquí? ¿Qué te pasó que te caíste? ¿Qué te pasa que te caíste? Se suspendió. En ese segundo reto no se pudieron contener y se fueron a boxear, a pelear, a todo. Así que ahora vamos a ver lo que ellos quieren. Van a boxear con un árbitro especial. Yo lo traje. ¿Tú lo trajiste? Árbitro, por favor. Vamos a ver quién es por aquí. ¿Dónde está mi árbitro, por favor? Ah, pero mira quién es. ¿Qué caro es este? Ey. ¿Dónde caro tú sacaste este? ¿Va a un puente? ¿Dónde tú sacaste este? ¿Va a un puente? Jodido lambón. Me imagino que este es el que te pone los condones. ¿Tú quieres saber quién es el árbitro especial? Muéstrale quién es el árbitro especial. ¡Ah, María, la gran cosa! La pámpara, güey, la pámpara. Vamos a ver qué esto sucede, que comience. Que es una pera limpia, ya lo sabes. ¿Qué más limpia que yo? Papi, si usted... Siempre va a ser limpia, siempre va a ser limpia. ¡Ey! Que ganen mejor, que ganen mejor. Round one. Fight. Vamos allá. Vamos allá, tiempo. ¡Ay! ¡Se me sacó! No me falta el respeto, ¡Eh! 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 ¡Eh!
¡Listo! ¡Cabrón, a la mierda esa! ¡Vamos sin guante! ¡Vamos sin guante! ¡Vamos sin guante! ¿Qué miedo? ¡Ah! ¡No los guantes, ridículo! ¡Ponte los guantes, ridículo! ¡Tienes que se ponga los guantes! ¡No, pero yo! ¡Está haciendo pillería! ¡Ponme los guantes! ¡Ponme los guantes! ¡Él me ponga los guantes! Ya lo sabes. Chico, estate quieto. Último round. Dale. Vamos por encima. Dale. Qué rebe. Era el pico. Bueno, ya es obvio que este reto lo ganó Kobe la máscara, estando 2-0. ¿Cómo te sentiste? Me sentí bien y sobre todo la falta de respeto en el equipo de trabajo de nosotros. A ti te vino a faltar el respeto, Pamela, tú eres la nena de nosotros y él no puede venir a faltarte el respeto en tu programa que estás inaugurándolo. Y en verdad quiero lanzar un reto en todo el programa Versus. Todo el de los likes o todo el que me quiera faltar el respeto, artista, influencer, lo que sea, eso de estar llenando Bayamón, que si esto no, papi, en el caserío, como cuando chamaquito, el que me quiera faltar el respeto y me quiera retar, estamos aquí en el caserío, en el programa Versus. Bueno, ya vieron aquí Versus, y el próximo que ven aquí a faltar el respeto va eliminado de primera. Vamos a ver qué sorpresas vienen en este próximo programa.